nunca despertar. Uf, el nombre de despertar. Fue una cosa, como estaba, es que sí. Y un hombre, las mujeres, son sin dignidad, más o menos, siempre hay peleas, ustedes contraste de aquí, en a cantar. Hasta el alcalde gustó. Y entonces a danzar, el día de la señora. Y estas son las primeras veces que nos danzamos. Primera vez que danzamos. La primera vez de todas es esta. Esta es la primera. Ahí conoce mucho bien a mí. Aquí. Pero, eso es donde hay. Y esta es dos minutos. Y después, a un día que se viste la gente de ensayado, de payaso. Y hicimos una boda antigua. A ver si me conoces. Aquí tenemos tíos caos de rosa. ¿Qué debe ser? Y aquí está el grupo. Aquí está el grupo. Falta gente, otras ya no están. Sí, te gustaría saber con el grupo que está. Con el grupo, habla del grupo. Pues el grupo empezó, como te estaba diciendo, salimos a, por ahí cantando y el alcalde. ¿Puedes hablar en portugués? ¿Puedes hablar en portugués? Puedes hablar en portugués. Y no falta también con mi. Entonces seguimos allá, ahí, tres rúes, a danzar. Y el señor alcalde, o jefe de cámara, de aquí, de Sevilla, gustó. Y vine a reunirme de la señora, que es el día 3 de mayo. Y dice, tenemos que danzar. Si no estamos preparados para eso, no estamos preparados para eso. Más buena. Hasta fuéramos. Y fui esta. Y se la invas. Ahí por Fátima, Romería. ¿Ven? Bueno, pues así empezó. Después veo San Antón, de hoy día 3 de junio, no sé. Que danzaremos ahí, nos pasa. ¿Verdad? A danzar, tornamos a danzar y esa ya es esa. Eso ya fue de Santo Antonio. Santo Antonio. Después fue Juan de la ESP de Sevilla. Y dice: ¿Tienes que ir a danzar a Sevilla? Ah, no, no están paradas. Para ir a Sevilla, no. Toño, le llamas Toño. No. Sen. Ven las sozinhas todas en un carro de onda. Entran para otra puerta. Y van directas al pabellón de Extremadura. Ya le danzaremos. Ay, aquí estamos hoy. Fui una cosa grande. No estamos ahí preparados, ya saben bien. Ven. Después ya, pues hicieremos. Y ya, hay que tratar de hacer. Ya legalmente, pues, una asociación, un grupo. Y ya aquí se apuntó, ya dijimos a ensayar, pues a mí yo dos veces a semana, los cantantes portugueses, mas también queríamos aprender a escuchar españolas, extremeñas. Ya todo el ayuntamiento nos puso
un rapaz para aprender a tocar, yo me repetía para enseñar a danzar. A enseñar a danzar. Ya es un solo grupo ahí, cada vez más. Ya a Portugal le dimos muchas veces a danzar. Fuimos a Lisboa, a Porto Alegre, a muchos sitios. Después ya fuimos a Italia. Italia ya fue mucho. Y un grupo. Ven, Italia, ven. Santander. ¿De qué ciudad? ¿Qué ciudad de Italia? ¿Qué parte de Italia? Silvemerina. Silvemerina. Había de Roma a Tela unas 3 horas de camino. No estaba a playa, ali, en un hotel. Y tínhamos a nós, saímos a las, había así un camino, y directos a playa. Aquilo foi uma loucura. Vínhamos, nos deram uma copa, porque era do mundo, hein? Então já fomos a Valência de Cid, a Bilbao, a Barcelona, esse lá. Na Espanha, corremos a curva toda a Espanha. Hein? E todos sempre contentes, e assim segue. A Canarias, también fuimos, a Lanzarote, también fuimos, a muchos sitios. Y el grupo también fazía, porque yo fui presidente del grupo 12 años, siempre montaba en mí. Y no es porque fuera buena cantadora, ni buena danzadora, mas tenía muchas ideas para llevar todo para adelante. Entonces, no sé qué, a Ezequina. Y después me retiré, porque perdí la vida. Ya sé, no podía estar. Pero estar en un sitio, me quería más bien mandar, enseñar, y no podía oír. Pues una carta que me pide que me retirara, porque no podía. Hicieron una fiesta, sin decir nada. Estaba aquí en casa y vi las castañuelas tocando ahí, por la miña casa abajo, vestidas. Y dicen así, ah, las donas, todos nos vamos hoy. Porque vine dos baños donde la gente va a tomar aguas. Ya tenía vindo ahí y no sabía nada. Y estamos solamente en la espera que llegué. Le vine con los cabellos, vi. Y cuando las vi, dije a mamá, vimos a ver de ti. A ver de ti. ¿Para qué? Ven a rua. Sai aquí a rua. Estaba a rua a 100 de gente. A 100. Estaba a rua a 100 de gente. Y todo el grupo vestido. Y comecé a chorar. Y enseguida me repetía, fui con ramos de flores a dama. Bueno, no me lembro. A todos comencé a danzar. Y ella ve. Ya cuando acabé de danzar, ya he fallado más palabras. Y ya dije. Estou a ver que se a minha semilla boa agarra boa cosecha. E isso passou a mim. Obrigadinho, e os ter muito a todos. E depois eles me disseram, agora troca de fato e vamos todos a almoçar a casa da Goyi. Comer, danzar, toda tarde, parte de la noche. Un homenaje muy lindo. Muy bonito. El grupo ACETRE. Você trabalha com a colaboração com o grupo ACETRE.
Sestri. Oi, pa Sestri me levo moi ben. A Sestri, como tamén é de Puf, fronterizo, en, ata cando dimos as reunións da Federación do RUP, xuntamos todos, os que eran os presidentes, xa sen máis xunta. E el vi que nos temos tamén de falarmos de portuguesa. E ela que asesprose a mí, porque isto xa sen, tal para toda a xente. E atón, pois, a queremos esa amistad, e atón había moitos libros, sabes, que a miña filla tiña feito. E delo. Agarraren cançons das nossas. E tem uma publicidade tremenda. Já as habás ouvido. Sei, por Natal, não falta as boas festas. Quando dancem por aqui, cantem, que eles dancem, é a cantar. Por aqui perto, sempre me chama. Um dia chamou-me e disse-me: se vas, na taquilha de um saco e nas entradas, abra um sobre com umas poucas entradas grátis, são para ti. E põe um sobre, cheque na Rocos. E quando vais a sacar as entradas, diz como te chamas. E o senhor que seja ali, ele te dará. Me invitava. E é que estou muito contente. Dias quando fizeram os 40 anos, eles vão já no grupo, chamarem-me. E era ali muito pertinho de Badagoz, onde estão as minhas filhas, em Olivença, que é onde eles estão, onde eles moram. E fui lá. Eles veem uma encina, essa que dá boleta. Bem, assim, muito linda. Comprei e regalei. E tinha ali, na parede, todas as fotografias, os retratos das pessoas que tinham colaborado com eles. E a única que havia viva era ele. Essas pessoas todas já tinham morrido. Então, minha mãe. Encantados. E agora uma amizade. Para mim são maravilhosos. E para eles também queriam muito. E se eles vêm para aqui a cantar perto para povos, assim cerca daqui, lá vai lá. E vou a vê-los. Eles apreciam muito o grupo despertado. Porque eles vêm aqui a ver se deixamos quintigas. E eles agarrem as que eles quiserem. Depois que elas cantem eles, o estilo dele, cantar, eles cantam muito bem. Cantam muito bem. Porque uma das quintigas, não sei em que nação, chegou e em seguida a traduzirem o som da música deles. Hein? É uma quintiga que chamam muito choré o domingo na tarde. Diz, a entrada del berreche uma agulha, a entrada del berreche uma agulha, poletas que dizem, poletas que dizem, viva nossa rua. Poletas que dizem, poletas que dizem, viva nossa rua. Isto era em cor. E os pós agarravam a parede e dançavas. Muito chorei o domingo Natal, muito chorei domingo Natal. Se aqui estou me lenço, se aqui estou me lenço, diga Pardal. Se aqui estou me lenço, se aqui estou me lenço, que diga Pardal. E diga Pardal, mas arja quartela, e diga Pardal, mas arja quartela. Tua mulher bruxa, tua mulher bruxa, tenho uma favela. Tua mulher bruxa, tua mulher bruxa,
Sí, teño unha novela e tamén do Seón. Teño unha novela tamén do Seón. Tu amo lle bruxe, tu amo lle bruxe, te baile do son. E muchas, a muchas, a muchas.